Well, positive attitude, I think, in all of and everything you do obviously helps, especially in illness. We see it here in a critical care setting. You know, there's pro-hormones in the body, endorphins in the body. If you don't have a good attitude, and as a result of that, if you say lack of a good attitude, what does that do? Well, if you have a lot of fear and you have a lot of stress as associated with your given illness, that does release negative hormones. I see it in the ICU setting where people have a good attitude. It seems to help. There's been some research on laughter and laughter, how it may affect you in a positive way because it releases good hormones, endorphins in the brain, and that also might mitigate your pain if you have any pain associated with your cancer. I don't think they have any one given cause for lymphoma, but it is common. It seems to be more common in younger people, and the age range is somewhere between, like, 20 and 50 years of age. And as far as the incidents, it can present in the, you know, in the chest. I see it mostly in the chest, but so certainly a positive attitude will help you get through anything. Yo me llamo Miriam Olier, soy de Colombia, una ciudad maravillosa que se llama Cartagena. Yo comencé a diseñar desde que estaba en el colegio, me gustaba mucho dibujar y en el mercado no encontraba las prendas que satisfacían mis necesidades. Me encontré con una amiga que había estudiado diseño en Nueva York y me hizo caer en cuenta que lo que ella hacía era diseñar. Y intercambiamos ideas, yo ya cogía mis diseños y los fabricaba y los sacaba en su boutique y me daba nociones de diseño. Fui la primera vez en Bogotá en el 83, fui a colección el Fashion Week de Bogotá con Marlene Enrique, ahí comenzó mi carrera, hasta hoy, el año pasado en septiembre en Nueva York. Cuando me enteré que tenía cáncer, bueno, decidimos que tenía que ir a Cartagena a hacerme tratamiento. Estuve donde los médicos me explicaron los efectos colaterales. De todas maneras, cuando me ponen la primera quimioterapia, el cuerpo es la primera vez que recibe el tratamiento y no es algo extraño, algo que no conoce y se vuelve como loco. Pero uno de los efectos colaterales son la caída del cabello. Miren, esto, pongo la peluca para un poco agradable a la persona, ¿no? Entonces, otro efecto colateral es el sabor de aluminio en la boca, se te inflama el estómago, te duelen las caderas, te duelen todos los huesos planos del cuerpo, cuando se te comienza a caer el cabello te da como rasquiña y una sensibilidad muy fuerte en el cuero cabelludo, se te caen los pelos de todo el cuerpo, no te queda ni uno en ninguna parte. Y otro efecto es el abdomen se te crece mucho y te llenas mucho de gases. Tienes las venas, se te queman. Como son químicos lo que te están poniendo, las venas adentro se queman, se te ponen como negras y te duele. O sea, esto te duele muchísimo. Quedas con una sensibilidad a la piel muy, muy fuerte. Pero además de todo eso, son efectos colaterales que tienes que pasar, que te van a curar. Y sigues happy de la vida. Sigue caminando para adelante y echándote los químicos hasta donde aguanta, el cuerpo aguante.